Desde este viernes el servicio de atención telefónica Locatel 5658-1111 informa a la ciudadanía sobre las estaciones de gasolina que tienen servicio. El Sol de México realizó una prueba y tras 5 minutos de espera en la línea, atendió un operador que dio informe sobre estaciones con servicio en la Gustavo A. Madero. Refirió que en las avenidas de Centenario, Cantera y la esquina de Montevideo y Misterios, en las inmediaciones de la Basílica, se estaba dando servicio, así como en la avenida Ticomán, en la zona de Lindavista, canceló México la importación de gasolina. En una conferencia de prensa matutina cuyo tema era el programa de trabajo para el C5, pero que fue cambiado de última hora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que recorrerá personalmente las estaciones de transferencia de combustible de Pemex. Al ser cuestionada sobre el número de gasolineras que al momento no tenían servicio de combustible, la mandataria capitalina únicamente respondió que esa información se evaluaría durante el día. Estamos haciendo una actividad especial en coordinación con Pemex en donde vamos a ir a supervisar las estaciones de transferencia, almacenamiento y distribución de combustible de Azcapotzalco, Añil, Barranca del Muerto y San Juan Ixguatepec, dijo. Google Maps te dice en qué estaciones hay gasolinas. Sheinbaum visitará una de estas estaciones, mientras que las secretarias de Administración y Finanzas, Lucelena González, de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y el de Obras, José Antonio Esteva, visitarán el resto, cada uno. Vamos a estar organizando, supervisando, apoyando a Pemex en la supervisión en cuanto a pipas. Desde ahí vamos a estar checando. Hemos hecho un operativo especial con seguridad ciudadana en donde hay 2 o 3 policías en cada una de las estaciones que nos van a estar informando si llegó o no la pipa de distribución, añadió.